entregar lo mejor de sí y vislumbro que lograremos el Premio Nacional de Calidad. Me siento muy contenta del papel que realizó mi equipo, con la importancia que la acreditación tiene para el hospital y nuestros pacientes. Uno de los beneficios que me dejó la experiencia del proceso de acreditación fue el confirmar que el equipo de personas involucradas en el área de quirófano, anestesiólogos, cirujanos, enfermeras, personal de mantenimiento, personal de intendencia y administrativos, somos capaces de trabajar en equipo con el fin de lograr un objetivo y alcanzarlo con éxito. Se generó una gran participación integral en equipos, en el sentido de la pertenencia de la institución para lograr que nuestros servicios estén a la altura de lo que los usuarios merecen. Para mí fue mucho trabajo porque pues tengo que llevar la área biomédica y lo que es mi área, electromecánica, pero con el esfuerzo de mis compañeros de mantenimiento, especialmente de mi secretaria, Berta, y los demás compañeros de los turnos matutinos, vespertinos y nocturnos, se llevó a buen término. Yo ya estuve del otro lado y tú misma te haces sentir que no eres importante, pero no, tú eres importante. Ahora que estoy como jefe, la parte más importante son quienes están trabajando, quienes están en la batalla, porque un proceso de acreditación no lo puede sacar un jefe. El trabajo es de quien está allá en la batalla y ese es el trabajo que tú demuestras ante una acreditación y el importante quién es, que están en la batalla. Fue una experiencia gratificante para todos y nos hizo trabajar en equipo. No niego que fue una jornada agotadora y se hizo una motivación generalizada porque estábamos trabajando por nuestro hospital, que es nuestra segunda casa, y por mejorarlo. En ese sentido, pues se logró bastante motivación para todos. La acreditación para nosotros ha sido un proceso donde hemos obtenido un conocimiento en cuanto a las conductas, en cuanto a identificar necesidades y a mejorar los procesos para la atención adecuada de nuestros pacientes. La acreditación para el equipo ha sido una grata experiencia, una dura experiencia en unos puntos, y sabemos y nos han demostrado nuestras debilidades, pero nos ha fortalecido mucho como equipo. ¿Sí? Hemos aprendido a hacer cosas que pensábamos que no íbamos a poder. Hemos aprendido a demostrarnos a nosotros mismos que trabajando en equipo y siempre poniéndonos de acuerdo, sacamos los mejores resultados y sacamos las mejores aptitudes de cada quien. Y hemos aprendido a que tenemos una fortaleza laboral y de operatividad tremenda. Que en poco tiempo, en cortos espacios, hemos mejorado de una forma importante.